Bien, amigos, les contamos también que como habían vaticinado algunos médicos de Santiago, los hospitales de COVID en esa demarcación agotaron su capacidad. Ahora, el reto de las autoridades es buscar una alternativa a esa situación para evitar que se salga de control. Jenny Acevedo con los detalles. Adelante, Jenny. Buenas noches. Así es, muchas gracias. Buenas noches. Esta crisis sanitaria en Santiago, que destapa la falta de camas y ventiladores ante el aumento de los casos positivos de COVID-19, ha provocado que la asistencia médica no pueda llegar a todos los afectados, causando muertes y malestar en la población. Así narraron allegados de Alejandro Rodríguez, un joven de Cienfuegos, quien falleció este pasado sábado tras supuestamente no encontrar cupo para su ingreso. Lo que se necesitaba era un ventilador. Y en Santiago ese día no había ventiladores. Una pérdida muy lamentable, todo Cienfuegos está de luto y queremos luchar para que ninguna otra persona inocente pierda la vida por falta de un ventilador. Esta situación es evidenciada en las clínicas materno-infantil y Unión Médica, donde a pesar de tener torres destinadas solo para pacientes de COVID, han agotado su capacidad. Sus directores indicaron que la mayor saturación es en las áreas de cuidados intensivos. Si yo tenía 18 hace 3 semanas y ahora tengo 114, yo creo que se dan cuenta que se ha multiplicado por cuánto. Porque 100 más pacientes prácticamente. Estamos ahora mismo con una ocupación superior al 93% de las camas. Desde el inicio de la pandemia en el país, Santiago ocupa el tercer lugar de positividad y mortalidad. De mi parte es todo. Retorno al estudio. Gracias a Jenny por la información.